Pregúntele al hermano Eli Soriano. La Biblia responderá. ¿Se puede comer la sangre de aves? Hermana, de acuerdo con la palabra de Dios en la Biblia, desde el tiempo de Noé hasta el tiempo de los israelitas, sí, hasta el tiempo de la iglesia en Nuevo Testamento, uh-huh, y hasta el tiempo de los gentiles más tarde, uh-huh, la sangre es considerada como una cosa sagrada. Sí. Vamos a leer 9:1 de Génesis. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo os lo doy como os di la hierba verde. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. En tiempo de Noé, más anterior, en tiempo de los patriarcas, comer sangre es prohibido por el Señor. En tiempo de los israelitas, vamos a leer en 17:10 de Levítico. Si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos come sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, corazón de la vida, la que hace expiación. Por tanto, dije a los hijos de Israel: ninguna persona entre vosotros comerá sangre, tampoco comerá sangre ningún forastero que reside entre vosotros. Y cuando algún hombre de los hijos de Israel o de los forasteros que residen entre ellos, que al cazar capture un animal o un ave que sea permitido comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Es las regulaciones que Dios dio a los israelitas sobre el tema del sangre. Es prohibido también. En cuando el tiempo de nuestro Señor Jesucristo llegó, sí, y el tiempo de los apóstoles, ¿cuál es el enseñamiento de los apóstoles sobre el sangre? Vamos a leer 15:19, 20, 28, 29 de Hechos. Por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. Amén. Significa, desde el tiempo de los patriarcas hasta el tiempo de los israelitas y hasta el tiempo de los cristianos, la sangre es considerada como una cosa sagrada. Es prohibido de comer sangre. What is marvelous about the Catholic Church is they permit... Lo que es extraño a los católicos es que ellos permiten comer la sangre. Mismo que ellos claman que ellos son guiados por la Biblia.
los padres católicos no enseñan que está en la Biblia completamente. Sí. Porque si ellos tienen cuidado para las almas, ¿no? Dios enseñó en la Biblia que la sangre hace expiación para las almas. Para la salvación precisamos la expiación hecho por sangre. En tiempo de los israelitas, expiación para las almas es hecho por causa de la sangre de los corderos, cabritos y otros, como toro, etcétera, ¿eh? Sí. Mas en tiempo de nuestro Señor Jesucristo, apóstol Pablo dijo en 9 de Hebreos, versículo 22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Perdón es obtenido por medio del derramamiento de sangre. En nuestro tiempo, la sangre derramado es la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. 28 de Hechos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su sangre. La iglesia de Dios, la verdadera iglesia en la Biblia, es comprado por nuestro Señor Jesucristo por medio del sangre de Él. Por eso, hermana, sangre es una cosa dado por Dios a nosotros, no para comer, mas para hacer expiación para nuestras almas. ¿Eh? I hope you understand that, hermana linda. Espero que usted haya entendido eso. Sí, entendí, hermano. Dios le bendiga. Gracias a Dios. Dios lo bendiga.